Posible, chicos. Vale, compañeros, aquí lo dejamos. Chris Bumstead, final. Aquí se acaba, señores, este es el último. Último vídeo del Olympia. Hombre, no creo que sea el último, pero sí que el más cabrón de todos, el más esperado. Vamos a ver qué nos tiene preparado Chris Bumstead. Espero que sorpresas. Creo que todos, algunos ya lo habréis visto. No hagáis spoilers, cabrones. Sí. Vale, tenemos a Cebún, relajado. Pues aquí lo tenéis, estos son los momentos previos a un Olympia. En la cama, tirado, viéndolas venir un poco. Que es lo típico, ¿no? Que estás intentando relajarte, pero no hay manera. En estos momentos, la verdad, calmar un poco lo que viene siendo la mente y desconectar y poder sobarte bien se vuelve un poco más complicado. Ahí está, Cebam, miradita al espejo. Un poco tímido. A tomar por culo. A tomar por saco. Ahí está Courtney. Diciéndole, Cebam, enseña bien esos glúteos, papá. Yeah, this is perfect. This is way better. Way fuller. Joder, el cabrón del cámara, tío, pégate más, cabrón. Sácame la axila, compañero. Sácame la axila. Buen enfoque del cámara, a ver. Way tighter. Ahí tenemos a Courtney Coach. Courtney King, no, Courtney Coach. Están viendo cómo está evolucionando la carga. Están diciendo, pues la verdad, Bumstead, el abdomen más apretado, estas rayitas del hombro antes no estaban, ahora sí, todo va llegando como tiene que llegar. La mirada de Courtney es... Está diciendo que mira cómo de profundas son esas líneas. Profundidad en los cortes. Aquí realmente nos damos cuenta de lo negro que va. O sea, porque el tinte la verdad es bastante oscuro, como podéis estar viendo, debido a lo que ya hemos comentado, ¿no? Que las luces del Olympia son buenas luces. La gominita. La gominita, chicos. Ahí van, señores. Nah, yo creo que la última vez que hace un Selebionati... Eso solo lo ha visto su madre. Ahí va con la capucha. Recordad, estamos en la final ya, ¿eh? El pre-judging lo tenéis en días anteriores. Vale, dice que los nervios se los dejó en el pre-judging. Ahí está Brion. ¿Torta con miel o qué? Un poquito de torta con miel. ¿Quieres un poquito de agua? Dos gotas. Le ha dicho que si quiere un poco de brilli. Y Courtney desde el otro lado diciendo, cuidadito con las manos, ¿eh? Chavales, no os pongáis celosos en el chat. Es el trabajo que le ha tocado. Joder, fijaos ahora con el brillo, ¿eh? Es que es otro tema, macho. Es que no te das el brilli. Luego, claro, te encuentras a cabrones en el escenario que van blancos y sin brillo, o sea... Mira al Memphisique, tío. Este de aquí, el de la derecha es Memphisique, tío. Y no sé qué hace, tiene un doble bíceps. ¡Fo! ¡Qué buena imagen, tío! ¡Qué buena imagen, macho! Sí, señor. ¡Qué buena imagen, tío! ¡Valier! ¡Joder, no! Es... ¡Cabrón, va grande! Está como una roca, Valier, ¿eh? ¡Mírale el hombro! ¡Fubonac, Brandon! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Uf, Diesel detrás! ¡Tras, Ismael! ¡Mírale! ¡Buscando la foto con Cebum! ¡Sacó la vaina, Ismael! ¡Oye! ¡Cribum, ten una fotito, venga! Te dejo ahí, crack. Que por cierto, no os lo he dicho, pero me ha escrito Ismael y me dice que en noviembre viene aquí a España. Así que seguramente nos veamos y puede que tengáis vídeo. Está sin confirmar, pero me ha dicho que venía. Así que ahí tenemos un poquito de pulo uva. Nah, brutales estos planos, chavales. Luego te viene el típico que dice, no, es que Chris Bumstead no llegó acondicionado. Pero tronco, si viene como un maratoniano. Mira las fibras del pectoral. Si viene como un maratoniano.
¡Ostras! ¡Dexter! El otro le da la mano y le dice, tío, estás fucking amazing, tío. ¿Qué le vas a decir a Chris Barnes? ¡Estás fucking amazing! Escúchame, Chris Barnes. ¡Fucking amazing! ¿Vale ir ganando Open en algún año? Complicado, pero es que el nivel de todas formas ahora mismo, tampoco es que sea el mejor. Si es que ahora mismo realmente la categoría de Open está a la espera de que llegue uno de los físicos que estábamos viendo hace unos años atrás para que lo gane. Es que está así, pero es que no hay más. El que traiga ese look, que se lo va a llevar. ¡Wow! Tenemos a Melissa. Un poquito de abs, Fíjate. Joder, no es como llega de seco, tío. Ok. Últimos comps para Chris Mamstead antes de salir. La hermana y la novia. Últimos comps. Dice Chris Mamstead que se mutea. Va para el escenario. Guay. Aquí, por ejemplo, igual, en la espalda no se le ve tan duro como, por ejemplo, sí que se le ve a Rube Diesel. El chavalín este, la verdad, que llegó de las piernas muy bien. Sí, las piernas son una pasada las de este chaval. Para lo joven que es, que tenga las piernas a ese nivel. Joder, pero es que la verdad que desentona bastante, macho. Es que viendo a estos tres, tío, que están súper curtidos, el chaval este, la verdad. Buah, aquí va Brion. Aquí va Brion, señores. Madre mía. ¡Qué locura, bro, Brion! No, pero está bien ver esto porque al final te das cuenta de que Chris Mamstead puede mejorar en bastantes aspectos, ¿sabes? O sea, al final hay competidores que llegan mejor, ¿no? En diferentes poses. Por ejemplo, esta de espaldas, Brion. Chris Mamstead puede mejorar en esta pose de espaldas. Esto ya puede llegar mejor, ¿no? Yo la verdad que es que estoy viendo a Brion de lujo aquí, El tío, macho. Joder. Ahí está. Ahí tenemos las comparativas. Se lo está diciendo Valier, en plan, no les ganas en detalle de espaldas. Pero dice que nunca les ha ganado realmente. Joder, qué Brion, tío, de espaldas, es una locura. El muy cabrón. Joder, vaya brazos, Ramón. Y el antebrazo igual. La gente todo el rato diciendo lo del antebrazo de Ramón Dino.
como yo sí. El rey de jalarse el ganso. Qué shot más bonito, tío. Brutal, Nah, Brion es una locura, realmente. Lo que pasa es que al final seguían por lo que seguían, ¿no? Las formas las tienen bastante, bastante definidas. También mucha gente dice que si realmente Ruth Diesel y Brion Ashley fuesen de la misma estatura que Chris Bumstead, o sea, ese tamaño, misma estatura, que lo mismo Chris Bumstead no tenía tanto con él, Pero claro, también hay que entender de que si midiesen lo mismo que Bumstead, no estarían tan musculados. Te pones a pensarlo. The moment is there. El momento está ahí. Bueno, señores, no lo sabemos de memoria esto ya. A ver la reacción de... Joder, está llorándome la hermana, tío. Sonreímos, chicos. En el chat sonreímos. Otra vez. Y lloramos también. Sonreímos y lloramos al mismo tiempo. Vale, señores. Hasta aquí. Todos conocemos la historia. Pero vamos a ver qué sucede cuando se baja del escenario Chris Bumstead. ¿Qué podemos sacar de ello? Ya sabéis que siempre se acerca la gente a hablar con él, a decirle cosas. ¿Pensáis que igual que, por ejemplo, ha dicho Matt Flurry, ¿no? Que al final Chris Bumstead, en cuanto a máquina de marketing, es muy buena. ¿Puede que el chaval este de la izquierda, que es que prácticamente parece su hermano, sea más de lo mismo? Pensadlo por un momento. Que sí, que ha llegado muy bien. Pero tanto para quedar por delante de algunos que yo creo que yo pienso realmente que no. Pero este chaval tiene el look tan bien como para... Para dentro de unos años, si siguen una buena línea y tal y como va, lo tienen como ya haciendo así, los de la IFBB. ¿Sabéis lo que os digo? Lo están cocinando, la sensación que a mí me da, macho. Ramón también es un competidor que igualmente, claro, ya lo dijimos, en cuanto abra esas dorsales y el condicionamiento físico sea mejor, pues lo vais a tener poniéndoselo muy difícil a Chris Bumstead. Es igual que Ruth Diesel. Ruth Diesel también... unas ciertas mejoras y está ahí. O sea, cada año la cosa va a estar más apretada. Vale, van a ir con el speech ahora. Pero hay una cosa más que quiero decir. La primera, fue con George Peterson. Y él was always smiling, he was always humble, he was always grateful, he was always so happy to be here. We love you, George. Pero es que tú fíjate la sequedad con la que va este tío, ¿sabes? Es alucinante, macho. Esto Arnold, claro, estaba a mil años luz de esta dureza y esta sequedad que traen los competidores a día de hoy. Es un look totalmente distinto. Ahí está, señores. Chris Bumstead se retira. Ahí está, abrazando a Courtney. Ruth Diesel detrás. Good a bus, man. This guy right here is going to be a big fucking deal in plastic for the Calder. 23. The Miracle Bear. I saw this guy earlier this year, like, this guy's got a fucking sick... Es que parece su hermano, tío. Parece su hermano pequeño, este chaval. Anytime
Ves muy por encima a Brion que Madelman. Pienso que Brion tiene más, tiene mejor condicionamiento físico, etcétera. O sea, Madelman para mí tiene una forma que se puede ajustar más a lo que se pide ahora mismo. O sea, las formas de Madelman me parecen más clásicas que las de Brion, ¿vale? Las piernas pienso que es también más tamaño, pero es que la condición con la que tiene Brion Ashley es que veo muy difícil que Madelman consiga una condición como la que tiene Brion Ashley. Muy difícil, pero él tiene mejores formas, entonces yo creo que a su modo de poder llegar a su condicionamiento físico mejor posible, pues sí que podría dar caña. Pero es que es diferente. Al final, Brion siempre apuesta por el condicionamiento físico, pero no tiene tanta línea clásica como sí que la tiene Madelman, bajo mi punto de vista. Madelman tiene muy buen vacuum y las dorsales le salen bien desde arriba. Vale, continuamos. Va también bien la hermana, Dice, por favor, no llores. Chris Boom, usted es sensible. Sensible, chicos. Está sensible. La hermana sí compite. Y creo que tampoco le quedará mucho para competir. No sé qué campeonato dijo que iba a hacer. No sé si todavía seguirá preparándose. Mal no se la ve tampoco. Buena medalla, ¿eh? Dice que ha tenido mucha presión durante toda la preparación. Pero ¿qué ha hecho Rob Diesel, tío? Hostia, hostia, casi la lía nuestro hombre malévolo Terrence, casi la lía. Ha dicho que este año dice que no va a hacer nada, ¿vale? Dice, no voy a hacer nada, no voy a hacer Arnold Classic, nada de esa mierda, dice. Y luego ha hecho la de no. No quiero decir que el Arnold sea una mierda. Ahí recogiendo cable rápido, malévolo. Mira cómo se ríe. Hombre, a ver, damos cuenta que también, claro, lo que ha dicho Rob Diesel, ¿no? Al final, que si se deja de hacer ningún show y se prepara 100% para el Mr. Olympia, hombre, pues en principio llegará mejor. ¿Qué es el father? Atrapado. All right, so the dust has settled. We have returned home with Mr. Three-peat, right? Okay, pues no tenemos mucho más por parte de Chris Bumstead, señores. Esto ha sido el final, el show day. Nada, ha sido un videazo, o sea, las cosas como son. O sea, ha sido un video de la hostia.